programa d'avui coneixerem tres bessones que han revolucionat la vida dels seus pares i del llogaret de les Cueves d'Utiel. Com la vida d'Helena, que també es va capgirar amb l'arribada d'Alejandro. Ser mare soltera no sempre és fàcil, però ella es considera infinitament més feliç que abans. Para mí Alejandro es la salvación, es algo que había desechado siempre, que no sabía lo que era y cuando va a plegar, en vaig donar compte de que era ell lo que necesitaba siempre. Este es Alejandro López, esta es mía y yo soy Helena López y esta es la nuestra familia. El meu dia a dia comença, com ja heu vist, a les 6:30 del matí i anem corregent a totes bandes. Salsem, mentre Alejandro dorm, jo aprofite per fer totes les coses de casa. Bueno, comencem el dia. Se fa dur perquè, a més, tinc narcolèpsia. Buenos días, son las 6:30 de la mañana y ya sabéis, empieza nuestro día. Primer café. La narcolepsia la combatís que en cafès, molts cafès. Abans de tindre Alejandro i abans d'estar embarassada, me medicava i ara pues, lo que faig és que des de que me alce fins a que me xite, me puc prendre 6-7 cafès al dia i així no puc aguantar. Bon dia, gordito, que se n'anem al cole. Palmas, palmitas, que viene mamá. Tenia la necessitat de ser mare i no tenia en qui ser-ho. La meva família em va apoyar des del primer moment. Que si han estat d'acord, no, la m'ha apoyat en tot. El donar un pas a Xina, pues és una valentia. És una valentia, és un arrojo. És una entrega al futur de la vida. Bueno, són les 8:30 del matí, comença el nostre dia, comença la marató. Sí que és de veres que n'hi han hagut comentaris en xarxes socials com que el meu fill anava a ser el fill del dimoni, o gent que m'ha parat per el carrer diguent-me que con lo guapa que tu eres no sé com no has trobat home. Anem al col·le. En la maternitat és de veres que havia idealitzat moltes coses. I una volta eres mare, te trobes coses que no havies pensat o no havies imaginat. Sí, soy Helena. Hola. Bon dia. Bon dia. Hola, Alejandro. Ja estem ací. Anem a jugar en els amiguitos. Bon dia. Bon dia. Un dia, a les 4 del matí, Alejandro plorava. Jo no sabia el que li passava, no sabia què fer-li més. I a les 4 del matí agarri Alejandro, ania a l'habitació de mos pares i li digui, tingau al xiquet, que jo no el vull, no vull ser mare, em torne a ma casa i no puc més. I mos pares, la veritat és que varen estar ahí donant el callo perquè em varen calmar i em varen dir que era normal lo que me passava. A les 4:30 passo por él, como siempre, ¿vale? Adiós, gordito! No he trobat a faltar parella. Lo que trobo a faltar és més un company de vida, més que un pare per Alejandro, perquè un pare per Alejandro, evidentment, no el necessitem. Perquè no ha notat ixe buit de gènere, no. A més, jo tinc tres filles,
Jo sempre m'ha criat entre dones, me va parir una dona, m'amamantar en tres dones, i la veritat és que ha sigut, i sóc l'home més feliç del món, estant entre dones. Nairín, Nayara y Nuria. Y yo soy Samuel, el papá de las trillizas. ¡Nosotras nos queremos cero! Adiós, mamá. Adiós, dame un beso. Me llamo Samuel Ortiz La Torre. Tengo 70 años, en junio 71, y nací aquí en Cuevas de Utiel. Me llamo Rosana Roche Rodríguez, soy cubana, tengo 42 años y nací en Cuba, o sea, en La Habana. Allí al fondo tenemos la aldea de Cuevas de Utiel, y que su economía se basa en almendro, viña y cereal. Y toda esta zona que estamos, denominada el cerro, es donde más almendro hay. Esta es un árbol de largueta que antes era la que más se plantaba, pero ahora, por motivos del frío, pues se van cambiando de variedad y plantando otras variedades que mueven más tardías, pues luego después no se hielan tanto. Bueno, chicas, pues ya hemos probado los pañales que os dije anoche. Y la verdad es que no me han funcionado nada bien, no me gusta. Sigo, voy a seguir con los que estaba utilizando. Así que lo dicho, que paséis un feliz, feliz día. ¡Mua! Tinc una empresa de ròtols i de màrqueting digital on fem vinilos, impressions digitals, pàgines webs... Hola, bon dia. Sí, vale. Pues mira, jo crec que pot estar el... Avui és dimecres, pues estarà el divendres, segur que estem allí muntant. És de veres que la maternitat ha frenat la meva carrera professional perquè no puc treballar totes les hores que treballava abans, però sé que tornarà a aquest moment. Però ara vull disfrutar d'Alejandro. Per sort tinc a mon pare, que ell fa que l'empresa despegui a tope sense mi. Lluís, bon dia. No puc parlar amb tu ara que estic conduint. Ara després, en quan t'aplegui al despatx, te toque. Combinem la seva sapiència en la qüestió tècnica i la meva experiència en la qüestió de manual, de clients, de gestió de clientela. I la veritat és que és una experiència meravellosa i treballem molt a gust. Mm.
Per a mi mon pare és el meu heroi, és el meu referent. Mare, diu, quin folló, Helena. Papi. Quin folló, dime. M'ha tocat Luis, que diu que vol la fatxa, té que estar fica el divendres 16. El divendres 16? Anem a veure. Luis no sabe lo que está demanda. Mira. Mira tot lo que tenim pel divendres. Vale? I ara vinc un lío que ja t'explicaré. I, des de luego, sense ell no podria fer res de lo que faig. No podria tindre l'empresa, no podria tindre la facilitat que tinc en Alejandro, perquè és ell en el que m'apoya diàriament per a tot, per a treballar i per a poder tindre a Alejandro. Eh? Què? Nosaltres ens començarem en xarxes socials perquè quan vaig decidir quedar-me embarassada per la Seguretat Social no n'hi havia, no trobàvem cap informació en la red i vaig ser la pionera en descobrir que es podien quedar embarassades les mares solteres a través de la Seguretat Social. Arrel d'obrir el blog, la gent es començava a escriure amb gent de tot el món, gent de Xile, de Perú, d'Amèrica, de tot el món. I això es comença a créixer fins al dia d'avui, que entre Facebook, YouTube i Instagram tenim quasi 60.000 seguidors. Vale, Luis. No, havíem quedat tu i jo que pel divendres pa demà. No. Pa demà no, és impossible. Buenos días. Buenas, Rosana. ¿Qué te pongo? ¿Pongo unas alitas? ¿Cuántas te pongo? Las que te quedan. Conocí a Rosana a través de una tía suya que se casó con un vecino mío y me dijo que una sobrina querría cartearse con un español. Muchas gracias. Mejor está este putido que el de Cuba, ¿eh? Ya lo digo yo. Gracias, madre. Hasta luego. Estuvimos hablando por teléfono más de un año, escarteándonos, y al año más o menos decidió ir a Cuba a conocerme. Cuando fui allí ya nos conocimos, ya nos casamos. Y tardé un año y 10 meses en venir, porque como al tener tanta diferencia de edad, pues creían que era un matrimonio de conveniencia, entonces nos ponían pega. Yo también pensaba, ¿la acierto o la hierro? Porque como tenía la mala experiencia de la otra, estaba bastante, digo, mira que si después de tantos años más vale estar solo, qué mal acompañado, pero luego después es lo más grande que he hecho en mi vida. La vida con cuatro mujeres, pues es difícil, como me dijo el ginecólogo. Dice, en tu casa si estás tú solo, por lo menos aunque estés limpio, cuelga algunos calzoncillos. Dice que si no van a decir que en tu casa no hay nada más que mujeres. La verdad es que sí que dan mucha guerra. Cuando me dijeron que iba a tener trilliza, me eché a reír. Me dio risa, una risa nerviosa sin parar. Y corrí enseguida, cogí el teléfono y llamé a mi madre a Cuba. Y cuando leí la noticia se desmayó. Cuando le dije a mi madre, a mamá vas a ser abuela, ella contentísima. Cuando le dije sí, pero vienen tres, lo único que oí fue el golpe, ¡puf! Cuando nos dijeron que iba a tener familia, eso es lo más grande que me ha pasado en mi vida. En realidad me vine a dar cuenta, porque no, es que no lo asimilas hasta que no las vi las tres en el cunero cuando nacieron. Cuando están durmiendo en la cama, que las veo durmiendo, digo, madre mía, yo he tenido trilliza. Fuerte. No, mami, claro. ¿Dónde tiene la mano tú? ¿Cuál de ustedes me va a ayudar a hacer la comida? Silvia. Pues las otras a la mesa, venga. ¿Cómo los hago? ¿En chicharrita o como tostones? Tostones. ¿Tostones o chicharrita? Tostones. Vale. Y el pueblo se volcó bastante, no sé si es como era la novedad. Al principio el pueblo se buscó bastante, me ayudó mucho. El que entraba aquí le tocaba o dar papilla o dar leche, sí, o cargarle un segundo o cambiar pañales. Pero como los aplasto con la mano, se están quemando. Ah, pues cogemos un vaso entonces. Si es con la mano, tiene que ser así. De temprano. Vale, yo. No me aburro porque está esperando la próxima. La tratado siguiente que te van a hacer. Cuando vienen del cole que no tenían clase,
Oigo a Nairín dando gritos, ¡mamá, mamá! Yo le dije, ¡corre, mamá, corre! Y cuando veo, viene Nairín con las dos coletas en la mano. Y era que la hermana le había pelado, le había cortado el pelo, pero vaya, ¿para qué? Se quedó con las dos coletas, le hizo huecos aquí, hueco para acá, una odisea. Ellas se adoran y a la vez no se pueden ver en pintura. Son que se adoran, pero cuando están juntas ya un rato y al final están las tres todo el día sin discutir, es imposible. Yo lo único que quiero es que tengan salud y doy muchas gracias a Dios de que me salieron las tres, que están muy bien. Todo el mundo me dice eso, pues cuando tengan 14 o 15 años, dice, porque ahora aún las controlas, pero cuando sean mayores harán lo que les dé la gana y no sabrán ni dónde paran. Vaig contactar en un amic meu que és entrenador personal i bueno, col·laborem junts perquè ell m'ajuda a estar millor en el postparto i com no tinc temps he de fer-ho en l'oficina. Bueno, chicas, ya sabéis, como cada martes y cada jueves... Hola, ¿qué pasa? Estoy con Tano, mi entrenador personal, que me ayuda con el posparto, que es importante. Bueno, y aunque no hayáis dado a luz o tengáis pensado darlo, hay que moverse igualmente, ¿eh? Que no, a mí no me vale, no me valen las excusas, no me valen las excusas. Empezamos, poneros las zapatillas, la ropa de deporte, que allá vamos. Vamos a ¡fuerza! ¡Mua! ¡A tope! Quan tinc un problema que no sé en qui compartir-ho moltes voltes, ho compartisc en Instagram i tinc un al·luvió de missatges que em donen consells. Però jo no vull ser un iaio caldós, eh? No, no, en absolut. Jo vull ser un iaio, anem a veure, per definir-ho perquè no me se malinterprete, eh? Jo vull ser un iaio disciplinat. El que cada vegada es tinc que reconèixer que t'ha secat la bava. T'ha secat la bava, sí, sí. Em preocupa que Alejandro algun dia em pregunte per què no te pare i no sàpiga contestar-li. Però també és de veres que pense que li ho contaré en amor, en carinyo, i sempre li vaig a contar la veritat. I pense que és l'única manera de fer que ell entenga que som una família normal i corrent. Ui, ui. Ui, 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 dar-ho un besito, dar-ho un besito. El meu ritme de vida ha canviat completament, però del dia a la nit, completament. Les meues amigues en les que quedava abans tots els dies, ara pràcticament les veig dos voltes al mes. Ara les meues amigues del dia a dia són mares en fills i mares en les que puc compartir la maternitat. Que guai, el parc de boles! Com mola, xiques! Que guai! Vale, venga. Al parc! A jugar! Eren feliços? Abans que vinguera Alejandro i Laia, ara som 3, 4, 5 mil vegades més feliços perquè, ho ha dit antes, transmitixen amor, transmitixen pau, transmitixen responsabilitat que tens per ells també i tot això és preciós. ¿Dónde van a ir esta tarde? Al parque y al parque y después al lavadero. Vale, ¿y después de dónde, Nayara? Vamos a hacer un show. ¿Vamos a hacer un show? Ellos pintarán tu cielo, te regalarán momentos sin igual. Son más que tus compañeros, te siguiendo a donde quiera que tú vas. Sentir.
antes para empezar ellas por primera vez en cole. Y está su padre durmiendo la siesta y yo me acuerdo que estaba... No me acuerdo yo lo que estaba haciendo, pero o sea, no estaba cerca de ellas. Y viene el padre, oigo al padre dando gritos, ¡Rosana! ¡Corre, Rosana, ven acá! Pero dile, ¿qué pasa? ¡Corre! Pero una voz temblorosa. Y cuando bajo dice, ¿qué pasa? Dice, estas las niñas están bañadas en sangre. ¿Pero dónde sale tanta sangre, Rosana? Y yo mirando, yo miraba, dile, amor, que su sangre no es porque la sangre no es tan roja, ese tipo de rojo. Y ella es muerta de la risa, muerta de la risa. Y dice una, no, papá, esto es el tinte de la pintura. Dormiscao que estaba de la siesta, yo que la veo toda de rojo, digo, pues se han hecho sangre, digo, pero todo el cuerpo, todo... me dieron un susto de muerte, me dieron un susto de muerte. Discute con la otra con la otra, pero nada, discuten y en los 5 minutos ya están dándose besos y abrazos. Y a veces dice, yo tenía que haber nacido yo sola. Y después se miran y dicen, no, pero mis hermanas como... Pero se ponen, son muy celosas entre ellas, conmigo y con el padre. Yo quiero, ¿a quién tú quieres más, mamá? ¿A quién tú quieres más, papá? Y están siempre en esa tesitura de a ver quién quiere más uno, quién quiere más el otro y... ¿Croquetitas que te gustan? Sí. ¿Está por ahí, Bea, o qué? No puedo... ¿No puedes contactar con ella? Porque no, no puedo conectarme, no me deja conectarme, no sé por qué. ¿Tú te hubieses imaginado alguna vez ser madre soltera en tu época o qué? ¿Qué va? Imaginármelo. ¿En la vida, no? No, los tiempos han cambiado mucho, imposible. No, antes es que no podías irte a vivir con el novio, si no eras una tal cual. Es que no, imposible. Y luego otra cosa, que la vida ha cambiado tanto que entonces no se podría, una madre soltera no podría haber llevado adelante a un hijo. Bueno, pero tampoco es fácil. No, aunque os tengo a vosotros que me ayudáis. No es fácil, pero entonces era menos. No. Vale, Bea ya está conectada. ¿Allá? Y para completar la nuestra familia, así está Bea, desde Escocia, la nuestra chermana. Hola. Bea, luego hablamos. Vale, un besito. Adiós. Joder, tú, la Elena, macho. Mírame la bota. Está apagada. Que somos muchos. Mira, bueno. Me enseña. Esta mañana me he despertado. Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Esta mañana me he despertado y he descubierto al opresor. Oh, guerrillero, me voy contigo. Oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 guerrillero. Chico, el chiquete Isina no se puede dormir. Cántale una otra canción. Pero a mí Alejandro es el Murre Fucci. És la persona que quan apleguen les 9 de la nit i estic supercansada, he discutit amb un client o no he aplegat a temps a algo o no he fet algo com volia o no m'he dit algo com m'agradaria, jo aplegue a casa, està ell i a mi se m'oblida tot. Jo no... Sols me fa falta mirar-lo per a que se m'oblide tot això i es començar un dia de nou sense tindre por a un altre dia. I la meva vida ara pues, és felicitat plena. Tinc tot el que havia desitjat en la meva vida, tot. No me falta res. I és de veres, eh? Ellas quieren estudiar, por lo menos por ahora, y están en... Si siguen así, pienso que puedan coger una carrera. Primeramente, aquí la mujer no tiene... Si fuera hombre, todavía sí fuera al campo, pero la mujer allí
Si no estudia, no tiene futuro. Como yo al principio digo, dos de una cosa y uno de otra, pero cuando salieron a las primeras semanas... Esa mujer lloró cuando le dijeron que Astrid era en hembra porque quería un varón. Pero luego después... Pero luego ya lo fue asimilando ya. Lo fui asimilando. Que las tres iban a ser hembra. De todo tienen. Hay algunas veces que dicen que quieren más a su madre, pero por hacernos rabiar. Por hacernos rabiar. Y tú no mandas, que en casa manda mamá. Y eso es verdad. Sí. Cuando entraron ellas al cole, iban a cerrar un aula. Y entraron 8 de golpe, las 3 mías y 5 más. Y eso fue lo que libró. Cuando las inscribimos el año anterior a entrar al colegio, en cultura decían que no podía ser que tres, que habían inflado el ese, que no podía ser que tres trillizas el mismo día, la misma edad, que era imposible. Y tuvimos que hacerle el carnet de identidad para demostrar que cada una tenía un número de carnet de identidad. Empezaron siendo del Barcelona, pero ahora después la Nairín sigue siendo de Barcelona, pero la Nuria tiene una amiguita que le gusta el Valencia y ahora se ha hecho del Valencia. El otro día, el día del Barcelona y el Atleti de Madrid, tuve que llevármela a salvar. Los presentamos desde las cuevas de Utiel a las hermanas Cules. Bueno, una es de Valencia. ¡Y ya me estoy muriendo! ¡Y ya me estoy muriendo! ¿Qué galana no sé? Tú me contestas. Sigo buscando en luna llena. Sigo tocando la luna llena. Sigo buscando la luna entera. Llega la noche, tú me contestas. Sigo buscando la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, te quita el dolor. Oramos juntas la luna y el sol. No me importa nada, el día ni la hora. Siempre he perdido todo con quedarme en las olas. Pero el cojín para apoyar mi cabecita, que si no se me hunde. El cojín es una almohadita pequeña cuando nacieron, que duermen cada una con una. ¿Ay, yo qué? No, tú no duermes con la otra. Ah, claro, como yo no soy especial. Ay, ya lo sé, lo que nunca has dormido. Venga. Hay que hacer lentes, mi chica. ¡Hola! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Somos una familia grande, amorosa! Buenas noches, muchachas. Voy a apagar la luz. ¡No! Después de probar lo bueno, pienso lo malo, digo, pero ¿cómo es posible que yo... Yo ahora no podría estar. Yo lo que me estimo mucho a mis hijas. Pero el motor que mueve todo es mi mujer. El motor que mueve yo, sin ella no podría pasar. Esta niña va a acabar con la quinta y con el mango. Y con los almendras también. Van a acabar con todo. ¿Te imaginas que sueñas que eres del Madrid? Sí, porque soy del Madrid.